Hi folks, good morning, evening, or night. My name is Maho, and if you are watching this video, it's because maybe you want to know more about histology. Well, today I'm going to introduce you Dr. Arellano. He's going to tell me more about histology and the histological method. Hi, my name is Maho. Nice to meet you, Dr. Arellano. Can you tell me more about, what is histology? En términos generales, la histología es una ciencia que estudia los tejidos. La histología es una disciplina que estudia todo lo relacionado con tejidos y órganos, su estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones. Okay, topic is recent, or is some other scientists have applied this technique to another study? Tell me more about it. Bueno, la histología surge a la par que con el microscopio óptico en alrededor de 1650. Cuando se desarrolla el primer microscopio, surge la necesidad de ver los componentes celulares. Entonces se fue creando una serie de pasos para poder diferenciar entre estas estructuras, que es lo que hoy en día conocemos como el método histológico. So, why did you need to do this histological method? What is the purpose of to cut and then to wash the sample and go? Bueno, el resultado final del método histológico en bruto sería una laminilla como esta, en donde hay tejido ya teñido y es posible observar las células al microscopio. Okay, so there are steps on this histological method. Can you tell me more about these steps, and can you describe some of them? Hay diferentes variaciones del método histológico, depende del tejido que se esté queriendo cortar. Para hueso, para vegetales, en este caso nos vamos a enfocar en los tejidos blandos, que generalmente se hace mediante el método histológico con inclusión en parafina. I have many questions, but one of them is, why do you need to do this technique? Why not only just cut the sample and here, put it in the microscope? Ah, bueno, eso es una pregunta muy interesante. El método histológico es una sucesión de pasos que permiten llegar, como ya mencioné, a una laminilla con tejido teñido como este. Primero lo que se tiene que hacer es detener cualquier proceso de descomposición, lisis o desnaturalización de proteínas en el tejido. Para detener cualquier proceso de lisis, desnaturalización o descomposición celular en general, lo que se hace es aplicar un fijador al tejido, lo cual va a detener cualquier proceso de este tipo, y posteriormente se lava. ¿Por qué? Porque algunos de estos fijadores pueden llegar a ser tóxicos. Después lleva un proceso de deshidratación que se hace con una sucesión ascendente de alcoholes, de concentración ascendente de alcoholes. Después se lleva una parte de un aclarado que funciona como puente entre el alcohol y la parafina. ¿Por qué como puente para la parafina? Porque para ser cortados a grosores tan delgados como este, el tejido necesita tener un soporte. Entonces, en este método de inclusión por parafina, lo que se hace es infiltrar a nivel celular la parafina y le da soporte incluso a nivel celular al tejido. Entonces, cuando se hace el corte, el tejido ya no se aplasta ni se daña. Y después de eso, lo que tenemos que hacer es, sobre un cassette como este, en donde se pone el tejido, What's the name of this thing? En general les llaman histocassette o cassette histológico. En un principio, cuando se toma la muestra, se pone aquí y se pasa por el fijador, el lavado, y prácticamente la muestra se mantiene aquí hasta antes de llegar a una laminilla como esta.
Entonces, después de la infiltración viene lo que es la inclusión, que consiste en hacer un cubito de parafina sobre el histocassette, y este, ya cuando está el cubito de parafina con el tejido, se pone en una máquina que se llama microtomo. Esta máquina es capaz de cortar a milésimas de milímetro, las cuales se llaman micras. Entonces nosotros lo que necesitamos es un corte de 4 a 7 micras, es lo normal. Después de realizar ese corte, se pasa por un baño de flotación que ayuda a extender el tejido. Elimina cualquier arruga del tejido y después del baño de flotación viene la, un pequeño proceso de tinción en el cual se tiene que eliminar la parafina, se tiene que rehidratar. ¿Por qué se rehidrata? Porque la mayoría de los tintes son miscibles en agua. Si tuviera parafina todavía el tejido, y no estuviera hidratado, el tinte simplemente no teñiría el tejido. Y después del proceso de tinción, se le pone resina, cubre objetos y ya la laminilla puede quedar en este estado. Estas laminillas son de hace 10 años, pero sé de laminillas que han estado intactas desde hace 100 años o más. Ahora, ¿cuál sería el propósito de obtener laminillas con tejido ya teñido? Bueno, en el microscopio podemos hacer diferentes observaciones respecto a las células, contar el número de células, su densidad, su tamaño. Todos esos son datos muy valiosos que nos dicen muchas cosas sobre el organismo cuando estaba vivo. Well, thank you, Dr. Arellano. Don't forget to be awesome. Subscribe to the link. And this video was produced by John and Hank Green, and good mythical morning. Thank you.